Hola a todos, a todas, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este lindo espacio Comunidad Infancia. Como cada martes, hoy estamos acompañándolos y ustedes viéndonos para poder estar presentes, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad abordando distintas temáticas relacionadas a infancia. El tema de hoy ya se los vamos a presentar también a nuestra invitada, así que, pero antes que todo, poder contarles que tenemos nuevamente nuestro libro Desde mi ventana para regalar entre quienes nos estén viendo este martes. Lo vamos a entregar al final del programa entre quienes hayan comentado a lo largo de este. ¿Ya? Como siempre, creado en pandemia. Desde el Chile crece contigo. Es el último cuento que nos queda, así que vamos a hablar ahí con quien nos ha regalado estas lindas ilustraciones para entregar entre quienes nos están viendo para ver si la próxima semana podemos tener otro regalito para ustedes. Bueno, ya comenzando con el programa de este martes, les queremos contar cuál va a ser el tema que vamos a abordar. Todos entendemos que en este último tiempo, principalmente desde iniciada la pandemia, hemos tenido varias situaciones que se han ido generando, pero una de las que más nos complican y nos invitan a conversar es con respecto del creciente, ¿no es cierto?, fenómeno de la violencia. La violencia que conocemos nosotros, la violencia intrafamiliar, la violencia en el pololeo, y esa es principalmente nuestro tema de hoy. ¿Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a reconocer, cómo vamos a abordar la temática de violencia en el pololeo que está afectando a nuestros adolescentes, principalmente enfocado en ese rango etario? Bueno, llegó el momento de presentar a nuestra invitada, contarles que ella es psicóloga de la Universidad de la Frontera, tiene más de 15 años de experiencia en la labor forense, y tanto en el servicio público como en lo privado. Trabajó también en programas colaboradores de la Red del Servicio Nacional de Menores, PIE, DAM, diagnosticando, ¿no es cierto? Y actualmente nuestra invitada es la directora del Centro de Estudios y Servicios Periciales. Les quiero presentar a una gran amiga, Lucía Torres Baeza. Lucía, ¿cómo estás? Hola Claudita, bien, ¿y tú? Contenta. Bien, bien. Gracias por la invitación. Oye, no, gracias a ti por tomarte este tiempo, que sabemos que es complejo, ¿no es cierto?, en las tardes, después del trabajo, cuando Sí. uno quiere descansar, dedicar espacio, ¿no es cierto?, a que nuestra comunidad se mantenga informada, se mantenga participante de estos temas que son tan importantes, Lucía. Así es. Así es, y por eso agradecida de la invitación, del espacio, de poder contar un poquito y aportar también, de repente resolviendo dudas o cuando de repente poniendo en la mesa también algunos temas que todos conocemos, pero siempre pensamos que nos toca, que no nos tocan, que están en una vereda del frente y que no hablamos. Ya que no abrimos y que por eso también se perpetúan. Exactamente, principalmente el tema de la violencia, ¿no es cierto? Que lo tenemos tan escondido, siempre cuesta tanto detectar cuando una persona está siendo víctima de violencia, principalmente cuando esa violencia afecta a los más jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Principalmente ese es el tema que nos convoca hoy, pero en modo de agradecer tu presencia hoy, Lucía, queremos que, independiente de la presentación técnica que yo realicé al inicio del programa, tú le puedas contar a nuestros amigos. Mira, tenemos varias personas conectadas, contarles quién eres tú. Bueno, mira, yo soy Lucía, soy psicóloga, como tú bien mencionaste, trabajo hace más de 15 años en el tema forense. El tema forense es la evaluación que hacemos desde el área, de las diferentes áreas, de las diferentes disciplinas, en mi caso desde la psicología, para tribunales de familia, para los tribunales penales, porque en esas instancias
se vinculan o se relacionan o se traen a colación muchos temas, ¿ya? Que son de nuestra área y que los jueces de repente necesitan un poco de ayuda, de auxilio para poder entender cosas que no son de su competencia. Ellos saben de leyes, ¿no es cierto?, de impartir la justicia y ven temas, imagínate, de variopintos. Entonces, para eso se sirven de profesionales que se han especializado y que entregan información sobre algunos fenómenos, ¿ya?, que ellos no conocen. Bueno, he estudiado este tema, me diplomé en psicología forense, hice un postítulo también en el tema de peritajes en abuso sexual infantil, estuve antes de eso trabajando en un servicio de psiquiatría infanto-juvenil, entonces todo y estudiando respecto de principalmente niños y adolescentes, ¿ya? Es mi área, me gusta mucho y efectivamente, a propósito de que muchas de esas causas o de esos temas, como el tema de la violencia, se ven en los tribunales, me ha tocado empezar a estudiar y empezar a instruirme respecto de este fenómeno, ¿ya? Que es un fenómeno súper frecuente, ¿ya? Más frecuente de lo que quisiéramos. Y que también tiene algunos ribetes que nosotros vemos solamente la parte más dramática cuando hay situaciones de graves consecuencias o de muertes, de asesinatos, de feminicidios, ¿no es cierto? Ahí recién nosotros nos enteramos y decimos así como, pero ¿cómo esto pudo llegar hasta ese punto sin que nosotros lo viéramos? ¿Ya? Muchas veces hay sorpresa de parte de los familiares, de parte de los vecinos, ¿no es cierto? Así como esta persona no nos imaginábamos que fuera capaz de. ¿Ya? Se muestran de manera distinta, ¿no es cierto? Y ahí el fenómeno de la violencia también nos invita a mirar desde dos prismas, ¿no es cierto? Desde el agresor y de la víctima. Y de ver también cuál es la interacción entre ellos que genera, en el fondo, un ambiente propicio para que ocurran estas situaciones. ¿Ya? Nosotros, a mí personalmente no me gusta hablar de la persona violenta, la persona no es violenta, la persona comete conductas violentas. ¿Ya? Es como cambiar un poquito el foco, o sea, eso abre también la posibilidad de que muchas personas que nosotros consideramos que son incapaces, entre comillas, de cometer una conducta violenta, de repente sí lo hacen, ¿ya? Y todo eso tiene ciertas explicaciones que tienen que ver principalmente con cuáles son esos factores que van haciendo, generando un clima o una relación o una interacción que finalmente termina en episodios de violencia. O sea, de hecho, entendemos la violencia desde ahí, ¿no es cierto? Una interacción entre dos o más personas donde uno tiene la intención, ¿no es cierto?, de ejercer un daño al otro o utilizar el poder también para hacerlo. Decide, o sea, hay diferentes, o sea, eso es lo primero, hay diferentes tipos de violencia. Nosotros siempre terminamos hablando solamente de esta violencia como que se llamó cuando empezaron a estudiar lo terrorismo íntimo, el tema del control, ¿no es cierto?, de la coerción psicológica, pero también existe mucha violencia, y es la más frecuente, que se llama situacional, circunstancias donde existen discusiones en la pareja, por ejemplo, ya hablemos de adolescentes o hablemos de personas adultas, que empiezan a escalar, ¿no es cierto?, y que empiezan a discutir y que finalmente la tensión se descontrola y agrede uno o agrede el otro, ¿ya? Entonces, y que no es una violencia que tiene la finalidad así como de controlar o de restringir al otro per se, sino que se da producto de una falta de habilidades para poder manejar los conflictos, ¿no es cierto?, y poder resolverlos. En el caso de los adolescentes, es un fenómeno que tiene algunas diferencias, ¿no es cierto?, con la violencia que nosotros vemos en las parejas adultas, ¿ya? Hay poco estudio en nuestro país, pero sí se ha estudiado harto fuera, en Estados Unidos, en los países de habla inglesa, en España, ¿ya? Y hay algunos estudios, por ejemplo, que dicen que uno de cada cinco estudiantes universitarios en Estados Unidos refiere a haber padecido alguna situación de abuso en las relaciones de pareja. O sea, ese es como nuestro piso,
¿Ya? ¿Por qué no está tan visibilizado? Bueno, yo hay hartas razones. Los adolescentes les cuesta identificar un poco cuando se trata de violencia. Ya, como que la normalizan mucho más que las personas adultas. Ya, Y tiene sobre que ver con con la cultura también en la que están creciendo nuestros niños y adolescentes, donde vemos una sociedad que tiende a la violencia constantemente, a sí. resolver desde la violencia o esto como ganancial, ¿no es cierto? Yo ejerzo poder y gano. Sí, sabes que en algunas investigaciones hacían estas consultas y decían que en realidad los adolescentes, por ejemplo, eso concluían que los adolescentes consideraban, muchos, en un gran porcentaje, consideraban que la violencia era inevitable en las relaciones. Entonces, imagínate que si tú crees eso, efectivamente, si esto ocurre, bueno, era lo que tenía que suceder nomás, ¿no es cierto? La violencia física, este tema de, no sé, quitar el celular, tirarlo lejos, golpear cosas, darse empujones, es considerado como algo normal dentro de las relaciones, ¿ya? La manipulación, el chantaje. Uso como una muestra de amor, en realidad me quiere y por eso se pone celoso, ¿no es cierto? Está como súper idealizado, hay una visión muy romántica, en el fondo que esto es una muestra más de amor. Exactamente. Lucía, antes que nos metamos ya de lleno en nuestra conversación, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo que nos cuenten desde dónde están conectándose. Recuerden que al final del programa vamos a entregar esta hermosa ilustración del cuento Desde mi ventana, que es la historia de un niño que ve la pandemia a través de su ventana y nos empieza a contar estas experiencias alucinantes, ¿no es cierto? Que él desde su imaginación comienza a entender, pero también desde la acción comienza a cambiar, ¿no es cierto?, esta situación de encierro por algo entretenido. Así que están todos súper invitados a que nos vayan contando de dónde son y si tienen consultas a Lucía, por supuesto, realizarlas a través de Facebook. Nos saludan acá, Magdalena Vergara dice, estoy en la pega escuchándolas. Muchas gracias, Magdalena. Un abrazo para ti. Luz María Hernández lo está viendo. Muy bien, muchas gracias, Luz María. Lucía, pucha, nos diste una introducción donde podemos ver muchos temas para conversar. Principalmente esto que tú hablabas de esta connotación romántica o este constructo de romanticismo ante esta situación que los adolescentes principalmente no logran visualizar como violencia. ¿A qué se debe? Bueno, tú tocaste un tema súper importante, que es lo cultural, ¿no es cierto? En términos culturales, nuestra sociedad valida mucho el tema del uso de este tipo de mecanismos como para resolver los conflictos, ¿no es cierto? Hay muchas creencias que están asociadas a que esta es la forma en que se dan las cosas, que ser celoso es una muestra de preocupación, de atención, que, no sé, por ejemplo, existe la creencia de que la violencia es un golpe solamente y que ocurre de forma repentina cuando no lo es. Es una progresión lenta, ¿no, no es cierto? Y cuando la persona, cuando el joven o la joven acepta esos primeros signos de violencia en la relación, primero pierden como el rumbo, como que se desorientan. Hay estudios que dicen, no sé, personas jóvenes que vienen de familias donde se han educado en la no violencia, frente a una situación de este tipo, lo primero es confundirse, así como, ¿qué pasó? ¿Esto es violencia o no? Y lo aceptan y están tratando de digerirlo y vamos viendo y ya, pasó esta situación, no se resuelve, siguen igual la falta de lesiones, hay estudios al respecto, dicen que no hayan lesiones o consecuencias así como físicas o evidentes, hacen que la relación no, en el fondo permanezca igual, no se modifica. ¿No es cierto? Como que meten el tema así debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y también porque, por lo que yo te digo, hay una cultura que nos dice que eso es la forma de expresar el amor.
una visión muy romántica, yo lo voy a cambiar, el amor todo lo puede, ¿no es cierto? O sea, hoy día me recordaba Verónica, mi socia, la película Las 50 sombras de Grey. Ella, yo no la vi, pero traté de leer el libro y no pude. Ella que acepta condiciones bastante extrañas, por decirlo así, de sometimiento, ¿no es cierto? Y que causó un furor, que fue récord de taquillas, y que finalmente termina casándose con él y lo transforma, producto de todo el amor que le tenía. Entonces, hay muchas creencias respecto de eso, ¿no es cierto? Y que son validadas y que en el fondo son reafirmadas, que hacen que uno permanezca en las relaciones o que le cueste. Yo te hablaba de las personas que son educadas en la no violencia. Hablemos también de los que son educados en la violencia, ¿ya? O sea, que vienen de familias donde ha existido violencia intrafamiliar. Esto es un puente más, nomás. Un puente que conecta esa violencia que sufrí en mi familia de origen con la violencia que voy a vivir o que voy a reproducir en mi pareja adulta, ¿ya? No aparece de la nada la violencia en las relaciones matrimoniales. Por lo general, estas primeras expresiones de violencia aparecen en el pololeo, en el noviazgo. Entonces, hay muchas aristas y muchos factores que no tienen que ver solamente con lo intrapsíquico. Tenemos una creencia de que la persona violenta, ¿no es cierto?, tiene problemas de control de impulsos, tiene problemas de ira, tiene problemas de como todo interno, ¿no es cierto?, que hacen que sea violento. Y esos son solo unos factores, ¿ya? Pero los que precipitan que la conducta violenta ocurra hoy día y no mañana o no en un mes son el estrés, el consumo de alcohol, de drogas, todos estos factores que hacen que van incrementando en el fondo el riesgo de que una persona sea violenta. Oye, Lucía, y una vez que, porque claro, a lo mejor para nosotros como profesionales del área, ¿no es cierto?, es un poco más fácil identificar desde los relatos, ¿no es cierto?, que existe o no una relación violenta entre adolescentes o poco saludable, o dentro de lo no esperado para el buen desarrollo de esa relación, ¿no es cierto? Pero las personas que nos están viendo, las mamás de los adolescentes que nos están escuchando en estos momentos, ¿hay alguna forma, ¿no es cierto?, de identificar que nuestros niños, o sea, nuestros adolescentes están ejerciendo violencia o siendo víctimas de esta violencia? Por todo lo que conversamos, ¿hay algún factor emocional que se evidencia en la conducta? Así como cuando encontramos niños más pequeños que son víctimas de violencia y hay un cambio, ¿no es cierto?, en su conducta, ¿está también esto presente en las relaciones de pareja en los adolescentes? Sí, mira, la violencia es un predictor de más violencia en todas sus facetas. Si tú tienes una persona que en el fondo se interrelacionan todos los tipos de violencia, que sufre en su casa situaciones de violencia o de abusos, que tiene temas de bullying en el colegio, que tiene una relación que efectivamente media tortuosa, tormentosa, donde van, vienen, rompen, se celan, que probablemente no lo cuentan y los papás lo que pueden empezar a ver es que, no sé, porque empieza a rendir mal, que son todas las consecuencias asociadas a la violencia en los adolescentes, empiezan a ir mal en el colegio, o que abandonan los estudios, ¿ya? Que padecen, no sé, trastornos de ansiedad, que están mal, así como que tú los ves y que en realidad su bienestar físico y emocional está absolutamente alterado, que tienen una baja autoestima, tú vas a ir viendo así como miguitas, ¿no es cierto? Probablemente ellos no lo digan, pero vas a ver el cambio, ¿ya? Puede haber abuso de sustancias, pueden haber iniciar con problemas de trastornos alimentarios, entonces hay múltiples indicios que son como las consecuencias de la violencia, ¿ya? Y ahí yo creo que es parar un poco la oreja, poner atención, qué puede estar pasando,
Yo creo que eso es lo primero y por supuesto poder promover estos canales de comunicación donde efectivamente ellos puedan conversar, contar. Había otro estudio que revisé alguna vez que decía que los adolescentes no contaban porque en el fondo tenían mucho temor a ser juzgados o a que, en el, que porque no tienen claro lo que está pasando. Entonces, muchas veces las víctimas de violencia se sienten culpables. No, es que yo lo provoqué, es que yo, no sé, pues soy muy coqueta y entonces él se pone muy celoso. Y eso inhibía la posibilidad de que ellos pudieran contar, ¿ya? Que le pudieran contar a un profesional o que le pudiesen contar a la familia, ¿ya? Por lo general, a quienes recurren es a los pares. Entonces ahí también el tema, el llamado es a hacer conciencia con la propia cohorte, con la propia generación, porque son ellos los primeros que van a empezar a recibir o a ver incluso estas interacciones violentas que no corresponden y que, como te digo, van a ir gradualmente subiendo de nivel. Ya tenemos ahí dos cosas importantes que tienen que saber los papás o las mamás, los cuidadores que nos están viendo. O sea, la comunicación acá es un factor fundamental, disminuye el riesgo, quizás no va a disminuir el riesgo de que puedan ejercer o ser víctimas de violencia, pero sí disminuye el riesgo de que ese adolescente o esa adolescente se guarde esta situación para sí y no tenga cómo resolverlo, porque entendemos que desde la madurez de ellos no se sienten muy capaces de hacerlo, pero en realidad no están preparados, sobre todo en aquellos chiquillos y chiquillas que vienen de contextos familiares no violentos, donde la relación o la dinámica familiar no se resuelve en base a la violencia. Claro. Y No, lo y quedan atrapados, no saben en el fondo esto qué fue, y además porque, imagínate, las emociones en esa etapa son súper intensas, entonces imagínate que la persona que tú crees que más amas en el mundo y que en realidad ese amor nunca se va a acabar, hay un compromiso muy grande en estas relaciones. Entonces, efectivamente, ponen todos los huevos en esta canasta, ¿ya? Y si en el fondo la intervención de los terceros, de los adultos, es no, tú tienes que romper con ese chiquillo o con esa chiquilla, obviamente que lo primero que van a hacer es cerrarse y decir no, en realidad no era para me las tanto. arreglo solo, mejor. Porque una vez que cuentan, ya es como que, no sé, pues no hay vuelta atrás. ¿No es cierto? Entonces, hay Oye, mucha Lucía, protección del tenemos niño. acá un comentario de Magda, de la Magda, que dice: qué difícil etapa. Yo tengo preadolescentes y trato de ir hablándoles con naturalidad acerca de las relaciones buenas, malas y tóxicas. O sea, desde lo que dice la Magda, que es súper importante, muchas gracias Magda por tu comentario, porque en el fondo nosotros creemos que estos temas se deben abordar desde la adolescencia. Nosotros lo vemos con aquellos que por algún motivo estamos vinculados, ¿no es cierto?, a la infancia y tratamos y hacemos esta pega promocional en establecimientos educacionales, en juntas de vecinos, en grupos scout, ¿no es cierto? Vamos siempre al adolescente, pero tenemos ya un adolescente con un constructo, ¿no es cierto?, de relaciones que viene para atrás y que no se ha, en el fondo, no se intervino en el momento que correspondía, ¿no es cierto? Porque ahí son situaciones que uno tiene que conversar con los chiquillos, informar, visualizar en los niños desde muy temprana edad. ¿Se disminuye el riesgo cuando es así? ¿O no O tienen sea, la madurez suficiente antes para entenderlo? no, yo creo que de todas maneras, en el fondo, yo creo que lo importante es poder ir hablando de qué es violencia, qué es lo violento, ¿ya? Porque creo que es la forma en que tú le puedes dar algunas señales a tus hijos o tus hijas acerca de decir, mira, esto está dentro de lo que nosotros podemos considerar que es una relación saludable, que es una expresión de amor, y esto no lo es, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo más habitual es esta violencia así como leve, ¿no es cierto? Lo que yo te decía, arrojar objetos, empujones, cachetadas,
El tema de tratar de retener a la persona para que no se vaya, así como el control físico, ¿ya? Y poder ir poniendo sobre la mesa este tema, esto no es amor, esto es una conducta en el fondo violenta que está tratando de imponer, como tú dices, así como de establecer el control, ¿ya? Y muchas veces lo que se empieza a generar es que escalan, entonces tenemos a dos adolescentes que son violentos mutuamente. Existe la violencia mutua, existe la violencia en el fondo desde uno hacia otro, y también existe la violencia de ese que se defiende. Por ejemplo, había en algún momento en referencia, no hay acuerdos quién es más violento, si los hombres o las mujeres. Hay diferentes estudios, algunos dicen que son los hombres los más violentos, otros dicen que las mujeres. Otros dicen que no hay diferencia entre ambos, no hay acuerdo científico al respecto. Según el estudio que tú tomes, vas a ver que los resultados son disímiles, pero sí hay algunas líneas y dicen en realidad los varones, los hombres sufren más violencia psicológica y las mujeres sufren más violencia sexual, por ejemplo, ¿ya? Y dentro de esa violencia sexual, que de repente quizás ni siquiera la identifican, está este tema de coaccionar al otro, insistir en tener relaciones sexuales, aun cuando el otro no quiere, sin usar la fuerza física. Pero este tema de presionar, de ser insistente para poder tener un contacto sexual que el otro no quiere, ¿ya? Y en esos casos, también eso es, las personas, las chicas reaccionan violentamente como en respuesta, ¿ya? Porque para hablar de violencia mutua tienen que estar los dos equilibrados en términos de poder, si no, no es mutua, ¿ya? En el fondo es uno que agrede y el otro que se defiende violentamente, pero cuando están equilibrados en poder, en términos de poder, de control en la relación de fuerzas, ahí estamos recién hablando de violencia mutua, ¿ya? Súper. Mira, nos saluda Carolina Vicencio y dice, grande Ah, Lucía, tremenda psicóloga. ah, mi amiga. Ah, tu barra, apareció la barra del invitado. Gracias Carolina por tu comentario. Se me hace conocida Carolina Vicencio. ¿Sí? Sí, su nombre, no sé, no le alcanzo a distinguir la cara, pero su nombre me da vuelta. Oye, Lucía, pucha, tomándonos un poco de tus últimas palabras, ¿no es cierto?, de estas relaciones de poder. Tú hace muy poco hablaste de los precipitantes de los hechos de violencia. Sabemos y tenemos antecedentes, quizás no números a la mano, ¿verdad?, pero que de la creciente, del creciente consumo que hay en Sí. los adolescentes de alcohol, de drogas, ¿no es cierto? Y esos también son precipitantes que podrían llevar a una situación violenta en la pareja en los adolescentes. Claro, no solamente en los adolescentes, en realidad es bastante transversal en todos los tipos y expresiones de violencia, es bastante transversal el tema del consumo de drogas y sustancias y de las toxicomanías en el fenómeno de la violencia. Hacen que efectivamente se incremente brutalmente el riesgo, ¿ya? Y en los adolescentes, un fenómeno como particular es el tema también el estado del desarrollo evolutivo en el que se encuentran. Los jóvenes son más impulsivos, entonces tienen mayor riesgo de sufrir episodios violentos. Hacen cosas, todavía no, la corteza frontal no está regulando ni mediando entre el impulso, ¿no es cierto?, y la satisfacción del mismo. Entonces hacen cosas de repente sin pensar, sin creer que van a tener consecuencias o sin tener la intención de, por ejemplo, dañar, sino que ya, así como un funcionamiento medio desconectado. Y eso, o sea, tienes que contar con eso. O sea, los adolescentes tienen estas características, después ya sobre los 20 años, 25 años, ya empieza efectivamente, ha madurado la corteza frontal, existe una mayor regulación de los impulsos. Tú piensas antes de actuar, ¿ya? En la adolescencia no, o sea, a todos nos ha pasado, no con respecto a conductas violentas, pero sí conductas de riesgo, ¿no es cierto? Como que hacemos cosas sin pensar. Y eso es mucho más común y más frecuente en los adolescentes que en la población adulta, por estas razones. Entonces,
Y tener presente, o sea, no sorprendernos o no extrañarnos cuando, cuando vemos que hay una persona que ha tenido un historial de violencia, ¿no es cierto? Un historial de violencia o que ha padecido violencia o que ha ejecutado violencia, o sea, lo que yo te decía, la violencia predice más violencia, ¿ya? Entonces, si tú tienes una persona que efectivamente tiene conductas delictivas, por ejemplo, hablemos de los adolescentes que tienen problemas así como que son de riesgo, que tienen conductas de consumo, que tienen conductas delictivas, que tienen problemas en el fondo de violencia en otros espacios o en otros contextos, ¿por qué no sería de extrañar, ¿no es cierto?, que también lo lleven a su relación de pareja, ¿no es cierto? Y tener súper presente que la violencia en el pololeo es el puente, es el nexo entre la violencia que traen de la casa, la experiencia de violencia, y la violencia futura en el matrimonio, que no va a aparecer así como de la nada. Claro, tiene su génesis, tiene su historia, tiene una trayectoria también, si queremos fijar una línea. Sí. Sabemos que cuando existe exposición a la violencia intrafamiliar en los niños y niñas, además de la afectación emocional, también hay que trabajar otros elementos que tienen que ver con esa cultura que trae el niño y la niña. Nos pasa mucho cuando los papás, me imagino que a ti también cuando te ha tocado diagnosticar, ¿no es cierto? Te dicen, oye, no, si nosotros nos peleamos, pero a él no le hacemos nada. Y toman como que el niño sea espectador de la situación o que no reciba un golpe a raíz de esta violencia que sea entre los padres, no tiene no tiene ningún impacto en él. Y eso es claramente O la típica, no, si nosotros discutimos cuando él está durmiendo. cuando está durmiendo. No, si Claro. no escuchó porque estaba en la pieza y estaba la puerta cerrada y nosotros estábamos en el patio. Oye, tenemos un comentario acá de otra amiga, Verónica Quinteros, que dice, los hombres cuentan menos aún. Hola, Benito. Ah, ella es mi socia. Otra fans, ¿ah? Sí, pues es cierto eso, pero yo creo que ahí el tema cultural pesa, bueno, en el fondo está este tema de que el hombre se avergüenza muchas veces de la experiencia y no la cuenta porque en el fondo, no sé, pues existen hartos epítetos para hablar del hombre que es maltratado, ¿no es cierto? Entonces, no hay denuncia y en este caso aún más normalizado porque la cachetada al pololo que le dijo algo es un tema súper normalizado, ¿no es cierto? Las películas, todo te invita a reaccionar de esa manera y la mujer tiene como la licencia, ¿no es cierto? Exactamente. Nos enfrenta el comentario de la Verónica, porque en el fondo lo que decías tú anteriormente, a veces hay una reacción, ¿no es cierto?, violenta a una situación, ¿no es cierto?, cuando esta insistencia, ¿no es cierto?, a tener relaciones sexuales, de repente quien no quiere puede reaccionar así, pero también hay otras situaciones donde quizás no es necesaria esa violencia, pero ¿cómo vamos entregando esas herramientas para que la reacción a la situación o al estímulo no sea violenta? Creo que ahí donde nos tenemos que mover. Claro, pero ahí es un tema que tenemos que ver transversalmente como sociedad, el tema de la resolución no confrontacional de los conflictos, o sea, no sé, pues es súper difícil hablar con otra persona, disentir y no terminar agarrándose o insultándose, o sea, es cosa de ver la tele todos los días. En todos los ámbitos, cómo eso ha permeado nuestra forma de relacionarnos, ¿ya? Entonces, o sea, visualizarlo solamente en los adolescentes es como con trampa, porque en realidad, Aislarlo. claro, funciona, es un modo de relacionarnos que tenemos en términos culturales muy arraigado, ¿ya? Y efectivamente hay problemas y temas de comunicación que en los que estamos al debe como sociedad. Claro, y no solamente en las relaciones de pareja, Lucía, como dices tú, es una situación
ya que está súper presente en nuestra sociedad, lo vemos en los programas de televisión. Por ejemplo, hoy día temprano estaba viendo una situación que pasó con un constituyente que fue súper bullado durante el fin de semana. Y habían quienes estaban claramente descuerándolo, y otros que en el fondo se sentían tan tocados por la situación, que respondían de manera muy sutil, pero cuando te vas a esa sutileza, tú dices, oye, qué violenta la forma de responder. O sea, Ahora, muy del tema de no podemos hablar en el mismo nivel porque tenemos ideas distintas, ¿no es cierto? exactamente. Sí, Y ¿no? eso también se traspasa, o sea, no sé, pues como cuando todos empezamos a funcionar, ¿no es cierto?, de esa perspectiva, cuando, no sé, metiéndonos en otros temas, pero cuando fue el estallido social, todos respondíamos en base a esas situaciones que creíamos injustas, ¿no es cierto?, y respondíamos también de manera así como en base a lo que nosotros creíamos sin respetar quizás la postura del otro. Y eso también se da en las relaciones, lo podemos bajar. Sí. Carolina Vicencio nos dice, nos hemos quedado en los géneros, la violencia es hacia las personas, no a un hombre o a una mujer. Gracias, Carolina, qué gran aporte. Dice, hay que cambiar el paradigma. Claro, o sea, bueno, ahí el tema de de que efectivamente durante mucho tiempo fue la mujer la que estuvo en esa posición en el fondo de menos poder en las relaciones y en términos sociales, ¿no es cierto? Y surge todo este movimiento de reivindicar y de poder posicionar y visibilizar la violencia de género, que en el fondo se equiparó a la violencia contra la mujer, porque así partió el tema. Pero la violencia de género, no nos olvidemos que existen dos géneros. Entonces, el hombre y la mujer, y que tiene expresiones distintas. Como te digo, en el caso de los adolescentes no hay acuerdo quién es más violento, pero sí podemos estar de acuerdo que la letalidad de un golpe de un hombre puede ser, el potencial de daño puede ser mucho más elevado que el potencial de daño que puede generar una mujer cuando golpea. Esa es la distinción, y por eso efectivamente siempre es más ruido. O es más bullado la violencia que un hombre ejerce hacia una mujer, porque puede efectivamente terminar en la muerte, ¿no es cierto? Había una idea que se me quedó dando vuelta y ahora se me fue a propósito de del comentario, pero sí, pues a mí este es un tema que yo he empezado a estudiar, que me gusta mucho, que creo que nos falta como país el poder generar política, el poder estudiar los fenómenos, entenderlos. Y a mí me gustaría quedarme con esta idea de que yo te decía que en realidad las personas no son violentas. Las personas en algún momento de su vida eligen actuar violentamente, ¿ya? Porque con ese título, en el fondo, no hay nada más que hacer, pues no hay recuperabilidad, no hay intervención posible con una persona que es violenta. Es así, se constituyó de esa forma. Y yo creo que siempre hay posibilidades de trabajar. Mira, Francisca nos pone otro comentario acá y dice, exactamente, pero aún existen grandes brechas en desmedro de las mujeres, la muerte, los sueldos, el derecho a la salud, entre más. Efectivamente, o sea, creemos que cuando hablamos de esta situación de poder y llevándolo al tema que tenemos hoy, ¿no es cierto?, que es la violencia en el pololeo, también existe esto. Está presente esto, porque en el fondo es un tema cultural, o sea, no es cultural que nosotras las mujeres en algunos cargos, haciendo los mismos trabajos que los hombres, tengan una remuneración menor, que seamos discriminados al momento de contratar se pone nuestra ISAPRE, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Que a cierta Sí. edad te cobran más. Entonces, yo creo que todo esto, y concuerdo plenamente contigo cuando nos dice, este es un tema cultural. Cultural y social. O sea, tenemos que ponerlo en discusión. Y generacional también, Sí, porque en función de todo cómo ha ido evolucionando las tecnologías y todo, la expresión de la violencia es distinta, ¿ya? O sea, por ejemplo, nosotros los más adultos, los mayores, de repente quizás no nos imaginamos los alcances que puede tener la violencia que los pololos o que los adolescentes
realizan a través de las redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Eso es todo un fenómeno que hay que tener en consideración y que es pucha, terrible y con consecuencias bastante nefastas. Las funas por redes sociales y todo el acoso psicológico que de repente las parejas hacen y controlando sobre todo el tema del control a través del teléfono, dónde fuiste, dónde estás, por qué no me contestaste, me dejaste mándame en visto. Mándame tu ubicación, me dejaste en visto. El tema de la publicación de las fotos, así como de fotos personales en redes sociales, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa mucho que tenemos en el trabajo con adolescentes, nos señalan y nos dicen, no, lo que pasa es que yo dejé de juntarme con mis amigas cuando me puse a pololear con él tanto, porque en realidad, porque él me lo pidió para pasar más tiempo junto, y cuando lo conversé con mi mamá me dijo que era normal que nos aisláramos como pareja porque queremos conocer. Entonces, desde ahí tú dices, hey, ok, la alerta, estamos, no es normal que nadie se aísle a ninguna edad. Es rico pasar tiempo en pareja, pero no podemos dejar nuestra vida de lado. Y además, en el fondo, el tema de alerta cuando dejas de hacer cosas que te gustan o que son parte de, importante de tu vida, como el tema de juntarse con los amigos o hacer las cosas que te gustan o vestir como te gusta, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que van en el fondo suavemente y como lo que yo te decía, esta visión romántica, él lo hace porque me quiere, ¿no es cierto? Porque me ama. Le gusto mucho. Le gusto mucho, me ama mucho, me cela porque, no sé, yo soy lo más importante para él. Y la fantasía de creer que tú puedes, tu amor lo puede cambiar. O sea, yo creo que las personas pueden cambiar. Pero no es el amor, así como en abstracto, lo que cambia a las personas. Exactamente. Mira, tenemos acá un comentario de Valentín Calderón que dice, ¿cómo trabajar en los adolescentes la violencia que se ejerce a partir del control de la pareja? Por ejemplo, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué no me llamaste? Punto suspensivo, excelente conversación. Muchas gracias, Valentín, a ti también. Mira, ahí ya yo me empiezan a preguntar algo que va más allá de mi competencia, la intervención. Y yo llego hasta la evaluación del fenómeno, pero lo que he visto es que en el fondo todo esto tiene que hacer, o sea, creo yo, y soy una convencida de eso, que todo lo que hagamos, todas las intervenciones que podamos hacer, tienen que ser en base a la ciencia, a lo que la ciencia dice. Entonces, tenemos que primero estudiar el fenómeno, entenderlo, cómo funciona, entender cuáles son estas teorías explicativas que existen al respecto, qué es la información que se ha podido recoger, y en función de eso, diseñar políticas, no desde la guata, no desde el sentido común. Por eso no me animo a decir cómo hacerlo, porque de verdad que no lo sé. Entonces, yo creo que ahí estamos en una tarea pendiente. En el fondo, ¿cómo intervenimos? No lo sé. Creo que hay un trabajo que hacer como país, en términos del diseño de políticas, de políticas públicas, y también en términos de crear, de generar primero investigación, cuál es la realidad y el estado del fenómeno aquí en Chile, y ¿cómo lo hacemos entonces a continuación? Estamos al debe con la investigación, porque en el fondo estamos trabajando quienes de alguna manera no, porque tampoco mi pega es la intervención en esas áreas, es la prevención, por ejemplo. No sé, claro. ¿Cachai? Pero estamos al debe en indagar en el fenómeno en nuestro país. No, tenemos un número de femicidios importante y no sabemos cómo se están comportando los adolescentes, y de repente vemos en estos hechos de connotación pública, donde, pucha, este niño, no me acuerdo el nombre, parece que era Tomás, el scout, que la polola, no sé, o esta amiga, ¿no es cierto?, de él, con el pololo, por esta situación de que ella señaló que él había intentado agredir, genera, ¿no es cierto?, esto que termina con la muerte del chiquillo, y que
Es súper dramático, no solamente porque se muere una persona, sino porque estáis hablando de que son adolescentes quienes están en este círculo. Y con respecto a la pregunta que nos hacía Valentín, Valentín, contáctame, tengo algunos documentos importantes que te podrían servir. Valentín es profesor, yo lo conozco y podemos traspasar información desde la prevención, más que desde la intervención misma, Valentín. Y ahí estamos al debe. Yo creo que los territorios tienen que hacerse cargo de estas situaciones. O sea, acá yo vivo en Quilpué. En Quilpué hace unos años atrás hubo un censo para ver si le ponían o no toque de queda a los chiquillos. Pero no tenemos idea qué está pasando en Quilpué con respecto a la violencia entre los chiquillos en los establecimientos educacionales, cómo se están comunicando. Y no solamente Quilpué se pone como ejemplo, pero es una situación a nivel nacional porque normalmente todo lo interventivo que conocemos, viene con guiones metodológicos que se ocupan de Arica a Punta Arenas sin conocer las realidades de las comunas, sin un diagnóstico previo. Entonces, desde ahí es importante y el llamado, ¿no es cierto?, a cada uno de los territorios a diagnosticar qué es lo que está pasando, no solamente con el tema, el fenómeno de la violencia, sino que con todos los fenómenos que van asociados a la niñez. Magda dice, me habría encantado haber sabido todo esto en mi adolescencia. Antes se naturalizaban muchas cosas. Así es, sí. Qué terrible, sí, efectivamente. ¿Qué dice? ¿Te acordás tú que era así como cuando éramos más chicas? Yo hoy, gracias a Dios, no escuchamos ese tipo de parafraseo, pero cuando tú le contabas a tu mamá, oye, me pegó, me tiró el pelo, ay, que le gustáis, no sé, como que entendían esa situación, como que el chiquillo estaba en la obligación de expresar esto que no sabía que sentía por esa niñita a través de la violencia, entonces. No, pero Es terrible. ¿sabes? A mí me pasó algo bien chistoso porque yo tengo hijas chicas, entonces tienen 9 y 7. Y cuando eran más chicas, encontramos en el supermercado un DVD de Los Picapiedras, que a mí me encantaban cuando era chica. Y se los pongo, les pongo Los Picapiedras, y resulta que era horroroso Pedro Picapiedra. Era horroroso, todo. Y ellas lo miraban, no les gustó, por supuesto, no encontraron nada. Y nosotros con mi esposo sorprendidos, así como no me acordaba lo machista, lo prototípico de los roles que tenían ellos. No, así tremendo. Y mi hija, así como, ¿pero por qué hace eso, Pedro Picapiedra? Entonces fue como súper chistoso. Si tú empiezas a mirar películas antiguas Analizar. o algo, también te sorprende, así como, oye, ¿verdad que esto antes era así? Po. Así como que era súper natural, como dicen, se normalizaban muchas cosas. Yo creo que todavía se normalizan muchas cosas. Está la discusión, estamos visibilizando algunos temas, algunas áreas, pero efectivamente. Hay mucho que nosotros no alcanzamos ni a registrar. O sea, esto habrá sido, o sea, a veces ni siquiera nos lo preguntamos, ¿no es cierto? Entonces, si esto habrá sido o no habrá sido un acto violento o amedrentador o no sé, pues, yo creo que todos hemos vivido experiencias de ese tipo y hemos sido bastante inconscientes en el momento, y por eso es importante poder hablarlo, porque en el fondo Exactamente. Hay cosas que pueden parecer súper inocuas o inocentes y que incluso nosotros justifiquemos, si las miras con detención, no lo son, pues no son tan inocentes ni son tan, no sé, correctas. Exactamente. Yo creo que también es fácil algunos indicadores que no tienen que ver con la relación de pareja. Miren la sutileza a la que nos vamos, porque, por ejemplo, cuando nosotros somos dos hermanas de la misma edad y tenemos un hermano menor, el Ignacio. Y mi hermano, en algunas oportunidades, nos decía, y conozco varios otros hermanos, primos, que tenían la misma conducta. ¿Cómo vas a salir con esa falda si vas de noche y vas conmigo? Era como, tú no podías salir bonita con tu hermano porque se enojaba. Y tu mamá decía, oye, pero ya, pero ¿para qué vayas a pasar mal rato tu hermano si te va a acompañar y voy a poder quedar un poco más tarde? Pero después eso, entre los hermanos, se podía perfectamente traspasar a la relación de pareja.
Nosotros teníamos un papá un poco más feminista que la mamá y que decía, oye, no, pues si las chiquillas tienen derecho a andar como quieran, donde quieran, y no será el hermano quien les dice que no, sino el papá que podría eventualmente decirle algo, pero va a ir cortando la conducta, quizá de una manera bien picapiedra, pero van desde las herramientas que tenían los papás corrigiendo, pero a veces pasan desapercibidos y es normal, ay, pero es que el hermano la... Sí, de Que el todas hombre maneras. sabe cómo miran los hombres a las niñas, por eso lo dije. En términos de esto de machismo, pero también en términos de mucha validación de la resolución de los conflictos mediante la violencia. O sea, ¿quién grita más fuerte o quién habla más fuerte o quién dice la última palabra? Es la forma en que nos hemos definido que se tienen que dar las discusiones donde no pensamos igual, ¿no es cierto? Entonces ahí el tema de validar este tipo de mecanismos para resolver los conflictos es una cuestión transversal. Hombres, mujeres, y bueno, lo que dice ahí la Vero, de hecho, o sea, de hecho, los homicidios son pocos y por eso se sabe poco de la violencia. Es verdad, porque en el fondo eso es lo que causa ruido y lo que llega, en el fondo, lo que tiene connotación, alta connotación y transmisión, pero son fenómenos infrecuentes, ¿ya? A pesar de que son de alto impacto y son graves y son importantes de atender, son fenómenos infrecuentes y es difícil predecirlo, pero no así esta cosa más bien cotidiana, el patrón de maltrato, de agresión, de una comunicación basada en el tema de denigrar, de insultar, de invalidar al otro, ¿ya? En términos psicológicos, y como te decía, el tema de la violencia así como física leve, y también la violencia sexual, que muchas veces no se considera violencia porque está en el seno de una relación de pareja, ¿no? Entonces... Exacto. Oye, se nos pasó súper rápido la hora. Qué tremendo. Vamos, mira, vamos a saludar aquí, dice Viquita Santibáñez. Muy interesante el programa, no me lo pierdo. Felicidades, Claudia. Muchas gracias, Vicky. Oye, Vicky, no nos hemos olvidado de tu encargo. La Vicky nos está viendo desde Quintero y trabaja en un jardín infantil. Y la semana pasada nos pidió colaboración para unos cuentos, así que estamos ahí realizando algunas gestiones para poder llevarle a la Vicky a sus niños que los adora. María Ivonne dice, yo tampoco me lo pierdo, excelente programa, muy interesante los temas expuestos cada martes. Felicitaciones, señorita Claudia, saludos desde Loncura. Muchas gracias, María Ivonne, por lo de señorita, tan amable. Oye, Lucía, pucha, se nos acabó el tiempo, nos quedan unos minutitos de... Primero que todo, agradecerte de parte de todo el equipo de Sitio del Suceso por estar acá con nosotros, abierto este espacio para todo lo que tú quieras difundir, contar. Y te vamos a, antes de que nos despidamos, te queremos dar un espacio para que nos cuentes de tu centro, espérame que lo voy a leer para no equivocar. Es el Centro de Estudios y Servicios Periciales. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo llegan? ¿Y quiénes los pueden contactar? Bueno, nosotros somos un centro de peritajes, ya abrimos en el año 2018, estamos ubicados en Viña del Mar, hemos convocado un equipo interdisciplinario, tenemos psicólogos forenses, trabajadores sociales, forenses, psiquiatra, algunos profesionales del área médica, neurólogo, otorrinolaringólogo, perito de fichas clínicas. Y como te decía, nosotros prestamos servicios para personas que están involucradas en causas judiciales en los diferentes tribunales del país, en todo el país, porque la pandemia nos abrió una gran oportunidad que es poder trabajar, ¿no es cierto?, de manera online, con estándares, con rigurosidad, con aplicación de pruebas, incluso online. Y trabajamos, como te digo, en esto, todas las personas que se han visto en alguna oportunidad involucradas en procesos judiciales, que necesitan de algún medio de prueba para presentar y decir, no sé, pues, particularmente lo que a nosotros más nos mueve es el tema de familia, cuando hay causas de cuidado personal, de protección,
de relación directa y regular, y los jueces necesitan para poder tomar una determinación que estos profesionales les entreguen pruebas periciales, ¿ya? Las pruebas periciales están basadas, como yo te decía, en lo que la ciencia de esta área ha estudiado y ha dicho respecto de este fenómeno, ¿ya? Somos un grupo inquieto, de trabajo inquieto, nos gusta poder colaborar, o sea, dentro de nuestros valores está el tema de poder establecer relaciones colaborativas con otros profesionales, con otras instituciones, porque creemos que esa es la forma que tenemos de extender y de ir un poco más allá de lo que podemos hacer en el uno a uno, ¿no es cierto? Así es que nos han empezado a pedir ahí algunos colegas o algunas instituciones capacitación, formación. Entonces también abrimos nuestra línea de formación para otros profesionales que se dedican o que les interesa esta área. Así que ahí estamos, tenemos una OTEC, estamos ahora lanzando nuestros cursos de capacitación, de formación en temas forenses. Y contentas de, o sea, es nuestro lugar de trabajo es un sueño, lo que siempre hemos querido, ¿ya? Es un grupo que se ha afiatado, que trabajamos felices, o sea, eso para mí es como lo más valioso, lo más rescatable, es que trabajamos felices, es lo que nos gusta, y que además en el camino podemos ayudar, ¿ya? Podemos servir. Para nosotros es súper importante el tema de la justicia, suena a veces un poco cliché, pero cuando nosotros hacemos evaluaciones queremos que en el fondo sea lo más rigurosa, lo más adecuada o impecable en términos metodológicos, pero además que sea justo, que sea una pericia justa lo que hacemos, ¿no es cierto? Y poder informar al tribunal y poder ayudar también a esclarecer las situaciones. Así que ahí estamos, felices. ¿Página web tiene? Y la web es www.centropericial.cl. Ya, vamos a, antes de que termine el programa, vamos a pedir que nos pongan ahí al lado de comunidad infancia. ¿Puedes repetir la página web? www.centropericial.cl. Centropericial.cl. Mira, tenemos acá un saludo de Salas Cordero Lucía, dice seco todos los profesionales de CEPS. Excelentes colegas. Colega también, psicóloga forense y docente. Un besito. Gracias, Lucía, por tu comentario. Pucha, se nos acabó el tiempo, Lucía. Nuevamente agradecer que nos hayas acompañado este martes. También agradecer toda tu experiencia, que la pongas a disposición de nuestra comunidad. Ahí está, www.centropericial.cl. Ya, así que ahí para que puedan... contactar sí. A las profesionales de CEPS. Nosotros nos conocimos en esto, pues en las capacitaciones por ahí programados para octubre del 2019, estallido social tuvimos que postergar y no hemos visto una sola vez en de manera presencial. Sí. Así que bien, Lucía, felicitaciones, un abrazo grande para todo el equipo de CEPS y que pucha, sigamos creciendo. Invitada para que podamos hablar, ojalá pueda acompañarnos la Vero también la próxima oportunidad sobre habilidades parentales, ¿les parece? Ya. Comprometidas, gracias. Porque ustedes son secas en esas evaluaciones, así que necesitamos ahí de su apoyo. Tenemos que desarrollar estas habilidades en las familias y de repente es súper importante contar con estos espacios donde ellos pueden darse cuenta de alguna manera, si es que están bien, si necesitan consultar, si necesitan ir a asesorarse por algún profesional. Entonces estamos ahí haciendo parte a todos de nuestra comunidad. Un beso grande, Lucía, te dejo ahí para que te puedas despedir y muchas gracias. Gracias a ti, Claudita, por la invitación y bueno, lo que quieras, lo que gustes, nosotros felices de poder colaborar, de poder compartir. Nada, agradecida del espacio. Que estés súper bien. Un abrazo grande, Lucía. Cariños a todas ahí, las chiquillas. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Oh, qué bueno, quedamos ahí con harta información con la Lucía, tremenda profesional, seca, como decía ahí la Salas Cordero.
Muchas gracias a todos y a todas los que nos estuvieron viendo. Vamos a ver que la producción nos indique quién será esta semana quien se queda con este hermoso cuento. Ahí está apareciendo en pantalla Magda Vergara. Estoy en la pega escuchándolas. Muchas gracias, Magda. Contáctanos por interno para poder hacerte llegar el cuento. Ojalá que lo puedas disfrutar con tus niños, con tus niñas. Y mira, te ganaste un libro hermoso, una ilustración única y además muy especial porque es el último cuento que nos queda para regalar, así que va con mucho cariño para ti, Magda, gracias por vernos hoy. Agradecer a todas quienes nos vieron hoy día, dejarlos súper invitados para el próximo martes con un nuevo tema, un nuevo invitado, y compartan el programa para que más personas lo puedan ver y nos puedan hacer consultas. Nos vamos con dos tareas, seguir gestionando los cuentos para la Vicky Santibáñez y además que nos pidió una información que nos comprometimos con Valentín para enviarle con respecto a la intervención y detección de estas conductas violentas. Un abrazo grande para todos y nos vemos el próximo martes.